Dear viewers, it certainly has been such a pleasure to share this magical journey with you. As the saying goes, all good things must come to an end. And so this shall be our last episode and the conclusion of The Talking Bird, The Singing Tree, and The Golden Water. Listen closely to episode number 17, The Mystery of the Cucumber Dish Revealed. Hola, bienvenidos una vez más a mis queridos espectadores. Sin duda, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes esta larga experiencia de las mil y una noches. Pero como dice el refrán, todas las cosas buenas deben de llegar a su fin. Y este será nuestro último episodio de El pájaro que habla, el árbol que canta y el agua dorada. Escuche atentamente el episodio 17, El misterio del plato de pepino y la revelación. Now remember, the king has been invited as a guest to dine with Bahman, Pervis, and Perasade. Perasade has given the king a tour of the beautiful gardens. But the king has been most enchanted by the talking bird, the singing tree, and the golden water. In fact, the king, who is about to enjoy a scrumptious meal, sits near the talking bird in its golden cage. Our last episode begins just as the king is about to taste the cucumber dish. Ahora recuerden que el rey ha sido invitado como a cenar a la casa de Bahman, Pervis y Perasade. Perasade le ha dado su gran tour y el recorrido por los hermosos lugares de su casa y el jardín. Pero el rey ha estado más encantado con el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua dorada. De hecho, el rey está a punto de disfrutar una deliciosa comida y se sienta cerca del pájaro que habla en su jaula dorada. Nuestro último episodio comienza justo cuando el rey está a punto de probar bocado del plato del pepino. The king is about to put a tender green cucumber into his mouth when he notices something odd. Pearls at either end of each cucumber,
as if the entire vegetable has been stuffed with this treasure from the sea. Astonished by this discovery, the king asked Parasadi and her brothers, "What is this dish? It cannot be meant for food. Why is it placed before me, the king of this land? Please explain to me the reason. Actually, I command that you provide an explanation." El rey está a punto de llevarse un pepino a la boca. Y cuando nota algo muy extraño, perlas en cada extremo de los pepinos, como si toda la verdura hubiese sido rellenada con este tesoro del mar. Asombrado por este descubrimiento, el rey pregunta a Parasadi y a sus hermanos, ¿qué es este plato? No puede estar destinado a la comida. ¿Por qué colocáis esto enfrente de mí, el rey de esta tierra? Explíqueme el motivo. De hecho, les ordeno que me proporcionen una explicación. Looks at Perviz. Perviz looks at Parasadi. All three look at each other as they are at a loss for words. Lucky for them, the talking bird begins to explain. O king of age and all of time, do you think it's strange to see a dish of cucumbers stuffed with pearls? How much stranger then is it that you were not astonished to hear that the queen had given birth to a dog, a cat, and a log? This should have caused you far more wonder, for who has ever heard of a woman giving birth to a dog, a cat, and a log? Bahman mira a Perviz, Perviz mira a Parasadi. Los tres se miran uno al otro porque no saben qué decir. Pero por suerte para ellos, el pájaro que habla comienza a explicar. Oh rey de la era y el tiempo, ¿te parece extraño ver un plato de pepinos rellenos de perlas? ¿Cuánto más extraño entonces es que no te asombrara saber de que la reina había dado luz a un perro, a un gato y a un tronco? Esto debía haberte causado más asombro porque ¿quién ha oído hablar de una mujer de que haya dado a luz a un perro, a un gato y a un tronco? Well, the silence following the talking bird's statement is deep. All hold their breath to learn how the king will respond. The king finally responds to the talking bird.
Everything you say is correct. I know it is impossible for a woman to give birth to a dog, a cat, and a log. But I believe the reports of the midwives, the wise women who were with the queen. These women were not strangers, oh no, but her own sisters, born of the same parents as herself. How could I do otherwise but to trust their words? El silencio que siguió de la declaración del pájaro de que habla es profundo. Todos contienen la respiración sin saber cómo responderá el rey. El rey finalmente responde al pájaro que habla y le dice: todo lo que me dices es cierto y correcto. Sé que es imposible que una mujer dé a luz a un perro, a un gato y a un tronco. Pero creí en los informes de estas parteras, que son sabias mujeres que estaban con la reina. Ah, pero estas mujeres no eran extrañas. Oh, no, 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 sino sus propias hermanas, nacidas de los mismos padres que ella, su reina. ¿Cómo podría ser otra cosa sino confiar en sus palabras? The talking bird continues. O King of Kings, the truth of the matter is not hidden from me. Even though the older sisters had married well and were no longer living in a small hut in the poor part of the city, they were consumed with envy. For you see, you had chosen their younger sister to be your queen and receive all of your royal favors and affections. These sisters devised an evil plan, and it worked. For in the end, the virtues of the queen were hidden from your sight. Now you understand their malice and treason. If you need further proof, you only need to summon the sisters and question them. They cannot hide it from you and will be reduced to beg for your pardon. El pájaro que habla continúa. Oh, rey de reyes, la verdad del asunto no se oculta, aunque las hermanas mayores se habían casado bien y ya no vivían en una pequeña choza en la parte pobre de la ciudad. Estaban consumidas por la envidia. Verás, habías elegido a su hermana menor por ser tu reina y recibir todos tus favores y efectos y afectos reales. Estas hermanas idearon un plan maquiavélico y malvado, y funcionó, porque al final las virtudes de tu reina quedaron ocultas ante tu vista. Ahora comprendes su malicia y traición. Si necesitas más pruebas, solo necesitas convocar a las hermanas. Interrógalas. No pueden ocultártelo.
y se verán reducidos a suplicar tu perdón. Astonished, he cannot speak, which is a good thing because the talking bird still has more to say. These two handsome and loyal brothers sitting beside you, as well as their sister, this lovely young woman, are your own lawful children. The midwives, your sisters-in-law, by reason of the blackness of their hearts, took the babies away as soon as the queen had given birth. Indeed, every time a child was born, the sisters wrapped it in a bit of blanket and put it in a basket, the basket placed into the stream which flows by the palace. The sisters assumed the babies would die. El rey está más que asombrado porque no puede hablar, lo cual es bueno porque el pájaro que habla tiene más que decir. El pájaro que habla dice: estos dos hermosos y leales jóvenes hermanos sentados a tu lado y esta hermosa joven son tus propios hijos legítimos. Las parteras, vuestra cuñada, por la negrura de su corazón, se llevaron a los bebés apenas dio luz la reina. De hecho, cada vez que nacía un bebé, las hermanas lo envolvían en una manta y lo metían en una canasta que colocarían después al arroyo que pasa por el costado de tu hogar. Las hermanas asumieron de que los bebés perecerían y morirían en él. Talking bird continues speaking. Due to good fortune, or kismet, or the blessings of angels, whatever you want to call it, the chief of your royal gardens discovered the baskets as they floated by. The royal gardener took charge of the infants he found. He raised them with care and made sure that they were taught every art and science. The royal gardener brought them up in love and tenderness, as if the children were his own. And now, great king, wake up from your sleep of ignorance and heedlessness. Know that these three adults before you are your rightful heirs. El pájaro que habla continúa hablando sobre lo sucedido y dice: debido a la buena fortuna o del kismet o de las bendiciones de los ángeles,
como quieras llamarlo, el jefe de tus jardines reales descubrió esta canasta mientras pasaba flotando por el arroyo frente a tu palacio. El jardinero real se hizo a cargo de los tres bebés. Los crió con mucho cuidado y se aseguró que se le enseñaran de todas las artes y ciencias. El jardinero los crió con mucho amor y ternura, como los si fueran sus hijos. Y ahora, gran rey, despierta de tu sueño de ignorancia y negligencia, y sepas de que estos tres adultos que están ante ti son tus legítimos herederos. Understand that the king is surprised by the words pouring from the mouth of the talking bird, the beak of the talking bird. I'm sure that Bahman, Perviz, and Perasale are equally, if not more, surprised than the king to learn that they are of royal blood and heirs to the throne and the kingdom. At last, the king responds. O talking bird, I am indeed persuaded by your words. For when I first saw these two young men in the forest, I yearned with affection towards them, and my heart felt that I should love them as if they were my own children. I felt the same when at last I laid eyes upon their sister. All have drawn my affection to them as a magnet draws iron, and the voice of blood cries to me and compels me to confess the tie and acknowledge that they are indeed my true children, born from the womb of my queen. Debes entender de que el rey le sorprende las palabras que brotan de la boca del pájaro que habla. Estoy seguro de que Bahman, Perviz y Perasade están igualmente perplejos, sino más sorprendido que el rey al saber que son hijos de la sangre real y herederos del trono del reino. Por fin, el rey responde. Oh, pájaro que habla, de hecho estoy persuadido por tus palabras, porque cuando por primera vez a estos dos jóvenes en el bosque, que debía amarlos, los anhelaba con afecto y mi corazón sentía que debía amarlos como que si fueran mis propios hijos. Sentí lo mismo cuando por fin vi a su hermana. Todos han atraído mi cariño hacia ellos como un imán que atrae al hierro, y la voz de la sangre que me grita y me obliga a confesar el lazo y de reconocer que son mis verdaderos hijos nacidos del vientre de mi reina. Thank you.
The king stands and turns toward Baman, Perviz, and Perasade. You are my children. From now on, regard me as your father. At this, all three run to the king with rare delight and embrace him with tears of joy. Tomorrow, I will bring the queen so you can meet your mother. El rey se pone de pie y vuelve la mirada hacia Baman, Perviz y Perasade. Y dice, ustedes son mis hijos. A partir de ahora, considérenme su padre. Ante esto, los tres hermanos corren hacia los abrazos del rey con un raro deleite y lo abrazan con lágrimas de alegría. Mañana traeré a la reina para que conozcan a su madre. Imagine how happy the queen must feel when she is at last freed from her hut by the gate of the city and embraces her beloved children, now grown so tall and handsome. You can imagine the joy and love Baman, Perviz, and Perasade feel as they are at last able to hold their mother in their arms. You can also imagine the fate of the older sisters. Some say the king sentenced them to death. Some say they were made to live in the hut by the gate of the city, dressed in rags and scorned by all. What do you think? ¿Puedes imaginar lo feliz que debe de sentirse la reina cuando por fin se libera de esta choza por la puerta de la ciudad y abraza a sus amados hijos, ahora tan altos y tan hermosos? ¿Puedes imaginar la alegría y el amor que siente en Baman, Perviz y Perasade, cuando por fin pueden tener a su madre entre sus brazos? También puedes imaginar el destino de las tres hermanas mayores. Algunos dicen que el rey las condenó a muerte. Otros dicen por ahí que la hicieron vivir en la choza junto a la puerta de la ciudad, vestidos con harapos y despreciados por todos que pasaban a la entrada de la ciudad. Thank you.
There is nothing but joy felt by everyone in the kingdom. Music and dancing and feasting, for at last all are reunited. Baman inherits the kingdom and rules with a compassionate heart. Pervis inherits the army and uses his command to maintain peace throughout the land. Peresade marries a handsome king, and together they ensure that all are fed and educated. But that was long ago and far away. Time has forgotten Kurashashal, Baman, Pervis, and Peresade, the queen and her evil sisters. All are now dust. The talking bird, the singing tree, and the golden water. One never knows what will be encountered when traveling through distant lands. No hay duda, nada más que alegría para todos en el reino. Música, baile, festejos, porque al fin todos se reencuentran. Baman hereda el reino y gobierna con un corazón compasivo. Pervis hereda el ejército y usa su mando para mantener la paz en la tierra. Peresade se casa con un rey y juntos se aseguran de que todos estén bien alimentados y educados. Pero eso fue hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. El tiempo se ha olvidado de Kurusha, Baman, Pervis y Peresade. La reina y sus hermanas, todos ahora son polvo. El pájaro que habla, el árbol que canta y el agua dorada. Bueno, uno nunca sabe lo que se encontrará por viajar en estas tierras lejanas. Adiós, mis queridos amigos. Este es el final de nuestra larga historia de mil y una noches. Besitos, bendiciones y que tengan lleno de amor y una larga vida. Bye. For listening. Bye. This has brought us such joy to share this beautiful story with you, and thank you so much for your patience. Thank you, Carolina, for providing a beautiful translation. Thank you, Eva, for the beautiful, beautiful music.
Thank you, everyone. Thank you, Catherine, for gathering us together through this beautiful, beautiful long story of love.